Amigo, damos comienzo a la segunda hora de nuestro programa de hoy. Le tengo que cancelar el concierto de Bellas Artes, se me acaba de ir un gallo, no puedo cantar. Para comenzar, le quiero dar la buenos días nuevamente al doctor Norman González Chacón, para aquellos que nos, digo, doctor Norman el Chacón en su casa, eh, que nos sintonizaron tarde, buenos días. Y saludamos al doctor Norman González claro que sí, Chacón, que nos está, está viendo, y nos nosotros, está, está con nosotros. Y este, buenos días a ti, Jorge, buenos días a todos los amigos y amigas. Televidentes Radio Escucha, que en este momento nos dan el privilegio de llegar a estar en contacto con ellos a través de estas ondas. Nos honran con permitirnos estar en sus hogares o con ustedes a través del Internet o la radio. Es un honor para nosotros. Muy buenos días, la licenciada Damaris Reyes. Muy buenos días y feliz de estar aquí y agradeciendo a la vida que nos da la oportunidad de un día más de poder ver este, este cielo azul, este sol. Así que agradezcamos a la vida, el poder levantarnos y dar gracias simplemente, simplemente por estar vivo. No tenemos que pensar en mucho más. Y sobre todo, decide ser feliz. Recuerda que siempre es una decisión y todo en la vida está basado en una decisión. Eh, lo que decidas hoy va a ser tu futuro mañana. Así que siempre, todo en tu vida es una decisión. Decide ser feliz. Caso cerrado. Caso cerrado. <laughs> Mi recomendación es, antes de irse su casa, llévese la sombrilla, porque si le vamos a hacer caso a los informes del tiempo, después de las 12 del mediodía, nos vamos a enfrentar a mucha lluvia con posibles inundaciones en el área metropolitana y en el área este de la isla. Se lo dejo saber, eso fue lo que dijeron. Yo estoy repitiendo. Qué bueno que va a llover. Pero no lluvia. me llamen a mí para regañarme. <laughs> Buenos días, eh, ingeniero Alejandro Cofresí. Muy buenos días a todos y muy buena noticia que va a llover porque nos hace falta. La incidencia de lluvia en esta época es de menor actividad, así que muy importante y muy buenos días a todos los panelistas aquí presentes. Y ya mismo vamos a estar hablando del mercurio, que usted nos mencionó que es algo para preocuparnos. Buenos días, Manuel La Santa. Buenos días, Jorge. Buenos días a los compañeros. Buenos días a Puerto Rico y buenos días al mundo entero. Los declaro bendecidos con toda bendición. Hola y aprovechando. Lo que estaba hablando sobre la paciente que habló Norman, y también hablando de Damari, eh, se supone que no, ninguna, ninguna persona, eh, a menos que no sea un médico, ¿verdad? dentro de lo que la gente entiende que, que son la autoridad, eh, le diga qué hacer, porque la decisión, como dice Norman, es, es de cada persona. Pero sí es bien importante hacerle ver a las personas, como, como tú iniciaste, que dice ella. Le tenía, tiene un cáncer en el, en el pulmón, le hacen una operación, le dan unos tratamientos, y esos tratamientos le están dañando el hígado, le están dañando el riñón, le están dañando un sinnúmero de, de, de órganos, y nuevamente recurre en lo mismo, y, y está, tiene ochenta y tantos años, y van a volver a, están pensando en volver a darle otro tipo de, de operaciones y darle más radioterapia. Entendemos que todo ese tipo de, 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 de química. Lo que está haciendo es que mata las células malas y mata las células buenas. Pues entonces, lo que yo entiendo que sería mi recomendación personal, Manuel La Santa, es que haga una lista de si ella se opera los tratamientos que el médico sea honesto con ella. Porque hay médicos que no, no tomamos lo mejor para ti. Y en su mente dice lo que tiene es un 10% de, de, de probabilidad de vida. O un 30%, ¿entiendes? Que haga un, que, sea honesto, que el médico sea honesto con ella, haga un, un listado de los pros y los contras y que entonces ya en otro listado diga, si yo no me hago esto, ¿cómo sería mi calidad de vida? Sean muchos días, sean muchos meses, sean pocos meses, sean pocos años. Y ella ahí me da y haga una oración pidiéndole a Dios que la ayude y la ilumine a tomar la decisión correcta para que sufra menos mientras está aquí en la tierra. Yo entiendo que me ha acertado tu consejo. Lo, lo, lo que yo puedo añadir es que, y yo no he estado en esa posición, gracias a Dios. Pero yo me imagino cuando a ti te dicen que te puede quedar poco tiempo de vida por una condición médica que tienes, no, no me atrevo a pensar cómo la persona reacciona. O sea, sería irresponsable de mi parte, yo nunca he estado en eso. Pero todos reaccionamos de distintas formas. Lo, lo único que yo puedo decir es nos tenemos que educar. O sea, no es el fin del mundo en ese momento, es todo lo contrario, es el momento de nosotros tomar acción, eh, educarnos, buscar las distintas alternativas. Hay una gama de alternativas, las todas y llegue a su propia conclusión. No se deje llevar por lo primero que escucha o cualquier cosa que le comente a alguna persona basado en la experiencia de un amigo, un familiar, un conocido. ¿no? Todos somos distintos, todos somos distintos. Sigue siendo su decisión y lea, eduque, se busque las alternativas porque existen. Y usted tome la decisión. Fíjate, Jorge, yo, eso que, que, menciona, que menciona Manuel es importante, el asunto de la, de la oración. Yo creo que, que todos de, deberíamos... Además de educarnos, informarnos todos los días para cualquier tipo de situación que nos pueda surgir. Fíjate, nosotros en este, en este, en este programa, los jueves, tú tienes el panel legal. Legal, correcto. El resto de la semana, pues tienes paneles económicos, paneles de salud. Y yo creo que, que nosotros, todos los seres humanos, debemos hacer previsión y prepararnos. Para, para cualquier eventualidad que, no, que nos ocurra en, en, en la vida o que tengamos que tomar decisión. Uh -huh. ¿Eh? O sea, que, que si nosotros estamos recibiendo información para el momento en que vayamos a tomar la, a, alguna decisión, pues vamos a tener ya los elementos que nos van a ayudar para eso. Y la oración es bien importante, porque yo he tenido pacientes que le he dicho, mira, ve a tu casa y, y, y ora, especialmente si son personas de, de fe y de oración. Ora y, y papá Dios va a abrir las puertas hacia aquello que tú que, que entienda que te conviene. Dios conoce el, el fin desde el principio. Él sabe qué es lo más que nos conviene y, y la oración es ese mecanismo que nos puede poner en paz con nuestro Dios y en paz con nosotros mismos, porque cuando nosotros entonces tengamos la contestación a esa oración, cualquier decisión que nosotros tomemos la vamos a tomar basada en un principio y un principio de fe. Y cuando nosotros pasamos las decisiones que tomamos en un principio de fe, definitivamente que nuestro organismo, nuestra mente, nuestras emociones, nuestro espíritu, van a ir en, de acuerdo y van a ir sinergísticamente trabajando en esa decisión que tomamos de fe. Pero la, las personas quieren vivir toda la vida aisladas de, de, de la realidad, piensan que nunca les va a tocar eh, tener que tomar decisiones que puedan ser un poco difíciles de tomar y por eso es que no se preparan. Así que es importante que todos los días. En oración, todos los días estudiamos, todos los días eh, oigamos, todo eso que nos ayuda y que nos construye, que, que nos edifica, para que entonces en el momento que tengamos que tomar decisiones, no, ten de no tengamos que dejar que otros la tomen por nosotros, porque sabe, nadie nunca va a tomar una decisión mejor que nosotros mismos por nosotros. O sea, que siempre que otro toma una decisión por nosotros, siempre va a haber algo con lo que nosotros no vamos a estar de acuerdo. Mientras que cuando nosotros tomamos la decisión de lo que vamos a hacer por nosotros mismos. Ahí tenemos todas las de que esa decisión pueda tener las mejores repercusiones en nuestra vida. Y la asumimos con todas las responsabilidades que conlleva para nuestro propio beneficio. Todos los días, eh, Bijel, y la licenciada Mari Reyes nos envía un pensamiento para compartir con ustedes, no había leído el de hoy, y dice de la siguiente manera: Ninguna forma de pensar pasada me limita. Espero el futuro con ilusión y alegría. Fíjate, ninguna forma de pensar pasada me limita. Espero el futuro con ilusión y alegría. Analícenlo bien, amigos y amigas, y póngalo dentro de su celo y usted verá que se va a sentir mucho mejor porque va a dejar una carga que está cargando por años y años de 20 cosas que han sucedido que usted no puede solucionar y los que lo tenían que solucionar no lo solucionaron. Y el que usted lo mencione todos los días no lo va a solucionar tampoco. Mira hacia el futuro con ilusión y alegría. Lo mejor está por venir siempre, siempre <laughs> en nuestras vidas. Siempre y cuando nosotros tomemos control. Y fíjate, eso, eso es cierto, aún, aún cuando a la persona le llega el momento de descansar, uh -huh. o sea, lo mejor está por venir aún cuando le, le toca descansar. Claro. Fíjate que nosotros tenemos un día bien activo físicamente y estamos, anhelamos el momento en que nos toque descansar. Si nosotros entendemos y, y supiéramos la, la realidad y supiéramos lo que es la vida, hay muchas personas que anhelían, anhelarían también cuando les toque descansar. ¿Por qué nos vamos a resistir también a, a esa parte de nuestra vida y, a, y al descanso? Pues mira, hicimos todo lo que pudimos en el momento con las herramientas y con lo que tuvimos a nuestro alcance, pero también tenemos que abrirnos a, al momento en que, que nos toque descansar y recibir también eh, esa etapa de nuestra vida, como, así como anhelamos. Eh, el, el llegar a nuestra casa después de un día de mucha actividad y prepararnos para el descanso. Así que. Tengo un mensaje aquí que dice, yo pasé por una experiencia parecida a la suya con un perro donde yo vivo. Uh -huh. Y la administración de los apartamentos tomó acción y sacaron y, lo sac, y sacaron al perro. lo felicito por tomar acción como ciudadano responsable. Gracias y felicito a la administración de donde usted reside. Eh, tengo una señora que me escribe. ¿Qué puede hacer una persona que padece de angina? Es una dama de 70 años, mide 5 pies y pesa 125 libras, no padece de nada más. Bueno, la, 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 angina, la angina puede ser la manifestación de un problema de su sistema cardiovascular, donde pueda estar teniendo eh, insuficiencia circulatoria en alguna parte de, del corazón. Eh, o sea, que, que ya, si padece de angina, ya hay una buena razón para que vaya y se evalúe. Debe ir al cardiólogo para que le hagan todas las evaluaciones este, pertinentes. Pero también puede hacer una cita con nosotros para evaluarla. Eh, hay personas que, que la angina puede, eh, la angina es ese aviso que le está dando el cuerpo a que puede estar por alguna razón hay muchas razones. Está la insuficiencia circulatoria arterial. Puede haber estrechez de las coronarias. Puede haber una relación digestiva creando el dolor en el pecho. Puede haber una reacción musculoesqueletal que pueda estar produciéndole también un dolor parecido a la angina, Emocional. Puede también. ser de estrés de emocional, de algo, alguna carga que no haya liberado. Pero debe, debe buscar ayuda más allá de lo que ella ha buscado ya, porque si le han dicho. Que no padece de nada o que no, está, no tiene ningún problema, si hay algo que está haciendo que esa bombilla ahí de la angina o ese síntoma o esa señal él le está diciendo busque ayuda y comience cambiando sus hábitos alimentarios. Como diría el doctor Norman González Chacón, si estuviera aquí, le voy a robar las palabras, doctor, con permiso, hay que buscar la causa de la causa. No meramente ver lo que sucede, sino hay que ver qué es lo que lo provoca. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos con ustedes en breve.